Miren ahí, mire, fíjense, una seguidora puede venir a la plataforma, una seguidora de esta gloria deportiva que también es deportista. Bien, ¿de qué deporte? ¿Qué deporte, niña? Luisa. Judo. ¿Eh? Luisa. Judo. Baloncesto. Bien, y ahora se está celebrando el campeonato nacional de baloncesto, donde el de voleibol y uno de baloncesto, donde también nuestra provincia tiene resultados positivos en los momentos actuales. Bueno, Lidia, y ahora seguramente el público presente querrá escuchar alguna de las experiencias de esta gloria deportiva. Vamos a ver. Ahí está la presentación, miren, campeonato nacional de fútbol, que también nuestra provincia tiene resultados positivos en estos momentos, lo que nos da a nosotros que la provincia de Santi Espíritu está teniendo un despegue en el deporte de alto rendimiento. Bueno, Lidia, ¿alguna anécdota que nos quieras contar de tu vida dentro del deporte? Tienes la palabra. Exhortar a toda la juventud que tenga inspiración en la parte deportiva, que no le tenga miedo porque es un deporte de varones. Simplemente la parte femenina no le inmiscuye en el tipo de deporte que va a practicar. Simplemente tener deseo de practicar el judo, que es un deporte donde forma muchos valores, principalmente en la comunidad y en la sociedad. Nos prepara activamente, físicamente y mentalmente para salir a la vida adelante y tener nuestras convicciones que representan nuestro país. Miren, además de lo que acaba de exponer esta gloria deportiva, hay que señalar que el deporte a veces nosotros lo vemos como algo enajenado de la cultura, y es un error. También un deportista debe ser un buen estudiante. Ejemplo, esta gloria deportiva que nosotros tenemos aquí, que nunca se apartó de los estudios y se convirtió en licenciada en cultura física y sigue estudiando, y además un ejemplo de madre en la exigencia de su hijo, también en la formación cultural. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer a la gloria deportiva? Nada, bien, pues, arriba entonces el fuerte aplauso para esta gloria deportiva. Bien, nosotros teníamos convocado también a esta comunidad en esta actividad a otra gloria deportiva, que es el compañero. Vamos a ver si conocen a esta gloria que les voy a mencionar. Él es conocido como Gonzalo Elpo. ¿Quién lo conoce? Gonzalo Elpo. Gonzalo Elpo, precisamente es Gonzalo el Pollo, bien conocido de la comunidad, pero no está aquí. ¿Saben por qué? Porque él oculta su segundo nombre y él siempre dice: yo me llamo Luis, pero el Gonzalo lo oculta. Gonzalo García y Cañizares, que no puede estar presente en estos momentos, dijo que trataría de sumarse después porque está precisamente en una competencia de softball. Recuerden que él dirige al equipo de mayores de softball de Santi Espíritu. Pero le recordamos también que en cada uno de los me preocupa a los muchachos. Gonzalo Elpo logró dirigir al equipo de Cuba de softball cuando se obtuvieron los mejores resultados de ese deporte cubano en eventos internacionales. Bien, y además decirle que logra tener una cadena de medallas importantísima, logró ganar 5 campeonatos nacionales y en total logró sumar 16 medallas en los campeonatos de softball en eventos nacionales. Ahora miren, nosotros quisiéramos cederle la palabra a una representación de un país hermano, de un país de nuestra Latinoamérica, de un país que forma parte de la CELAC, que acaba de celebrar su segunda conferencia en nuestro país recientemente, los días 28 y 29 de enero. Para ello nosotros tenemos aquí a una representante de la delegación chilena aquí presente, y nosotros quisiéramos cederle el micrófono a esta compañera para que ella nos transmita su experiencia, sus vivencias aquí en nuestro país. El aplauso de este público que no se hace esperar. Ven, vamos a ver. Entonces, esta compañera chilena comienza haciendo su presentación.
no sé si voy a ser capaz de hablar mucho porque estoy muy emocionada. Yo he practicado, he participado en proyectos en Chile y nunca vi tanta gente junta, motivada por el deporte. Los niños tienen cara de alegría y si no es por ellos no me atrevería, no habría subido. Porque frente a ellos me siento tranquila, pero los grandes me dan susto, me asustan. Estoy un poco triste porque somos 16 chilenos que vinimos y no sé si se perdieron los demás, pero yo no me perdí nada, los estoy disfrutando a ustedes al 100%. Ahora les voy a decir que los envidio de sanamente, porque ustedes se juntan, con tan poquito se juntan y son felices. Les dejo hartos besitos, si puedo les voy a dar besitos a todos. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ver del público presente alguna pregunta que la quieran hacer a esta representante de Latinoamérica. Fíjense que yo nunca he mencionado la palabra extranjera porque para nosotros, los cubanos, ningún latinoamericano es extranjero. Forma parte de la gran patria que soñó Martín, porque América es la gran patria de todos los latinoamericanos. Por lo tanto, es miembro de nuestra sociedad, es miembro de nuestra comunidad. Vamos a ver alguna pregunta que le quieran hacer a esta representante de la delegación chilena. A ver, ven. Bien, se decide una niña venir a preguntarle. Vamos a ver, otro compañero que quiera preguntar algún tipo de pregunta, puede ir subiendo sin pena de ningún tipo, vamos. Sí, vamos a ver cómo yo logro sacar esto aquí porque soy malo en esto. ¿Desde qué día se fascinó en trabajar en el deporte? Mira, yo soy maestra de preescolar. Le hago movimientos físicos y preparación física a un bebé de meses hasta los 5 años. Y siempre me gustó la carrera. Allá ser profesor no es muy bien remunerado, pero era lo mío. O sea, desde que jugaba con las muñecas, yo les hacía, las trataba de educar. Desde pequeñita, así como ustedes. ¿Otra pregunta? ¿Desde cuántos años lleva en el deporte? No voy a decir mi edad, porque en Chile las mujeres no dicen la edad, pero son mucho. Ya estoy por terminar, o sea, presenté papeles para renunciar, así que son muchos años, toda mi vida. ¿Tiene otra pregunta? Bueno, muchas gracias, pero mira, ¿te sabes una cosa? No, todavía no te me vayas. Bien, pero ¿sabes una cosa? Que tú te has hecho 2 preguntas, pero no nos has dicho cómo tú te llamas, en qué escuela estudias y dónde tú vives. Me llamo Lorena, estudio 300 clases al día y... tercero. Ella vive en Arias, aledaña al Policlínico Norte. Bien, vamos a ver entonces, ¿alguna otra pregunta? No te me vayas. Profe. Pero... ajá, viene otra niñita a también a interesarse. Bien, pero miren, yo les decía que es un momento oportuno, porque a veces los libros no nos dicen todo lo que nosotros queremos conocer. Un escritor escribe un libro y expone en él lo que a él le interesa, pero a veces lo que nos interesa a nosotros no está planteado en un libro. Y si nosotros queremos saber sobre Chile, cómo es Chile, cómo son